¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rally Show como cada jueves a las 20:30 horas. Se disputó la segunda fecha del campeonato cordobés en la localidad de Achiras. Y por supuesto, el equipo de Rally Show estuvo presente. Vamos con el video presentación al estilo de Rally Show. Así comienza. Llegó el momento de mostrarles con imágenes, sonido ambiente, clase por clase, lo que sucedió con la segunda fecha del Rally Cordobés. Antes, los presentamos. Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 480-6823. Mediterráneo, estamos cerca. Se disputó la segunda fecha del campeonato cordobés de rally en el sur de la provincia de Córdoba, más precisamente a 70 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto. Con 43 inscriptos, vamos a comentarles cómo terminó la competencia en el Rally Cordobés. En la clase N4, solamente dos máquinas culminaron las dos etapas de competencia. Victoria para Ezequiel Simeoni junto a Marcos Bazán con un tiempo de 1 hora, 16 minutos, 12 segundos, 9 décimas. Segundo lugar para Héctor Cerezola junto a Rodolfo Del Oso a más de 9 minutos. Con este resultado es el puntero del campeonato. Debemos resaltar, como vemos en imágenes, Federico Cadamuro decía basta con la competencia luego de un fin de semana espectacular liderando cómodamente la clase N4. Dejó pasar esta oportunidad para nuevamente buscar la victoria en la próxima fecha en Valle Hermoso. También debió desertar el piloto de Río Cuarto, Juan Bruera, con su Mitsubishi Evolución 9. Mala fortuna para este piloto que vemos en acción. Hablamos de Agustín Barrandegui, que tuvo un mal fin de semana debiendo abandonar tanto como el día sábado que al igual que el día domingo. (Risa)
la N4B solamente dos participantes. Ninguno pudo culminar la competencia. Rafael Hervás ganaba la etapa del día sábado y el domingo, con un problema en una rótula, debió abandonar. El otro integrante era Manuel Bejar, que abandonó el día sábado y pudo completar como reenganchado la etapa del día domingo. En la clase A1, gran victoria del local Nicolás Lisi, con un tiempo de 1 hora, 20 minutos, 23 segundos, 6 décimas. Vale aclarar que el piloto de Achiras terminó segundo en la clasificación general de la competencia. Por primera vez con su nuevo auto, el Renault Sandero, segundo puesto para Mauro Cravero junto a Manuel Prieto a 1 minuto 29 segundos, 1 décima. Tercer lugar para Germán Boaglio junto a Hugo García a 4 minutos, 9 segundos, 6 décimas de la punta. Cuarto lugar quedó para Alfredo Altamirano junto a Edgar Genesio con el Volkswagen en polo, haciendo una muy buena tarea en la segunda etapa del rally. Quinto lugar y con un auto N1 pero participando en la clase 1, hablamos del piloto de Villa María, Gerardo Ceruti. Y en el sexto lugar para Mauricio Abaca, que no tuvo un buen fin de semana, ya que tuvo muchos problemas en su Volkswagen Golf. Un fin de semana para el olvido, para dos pilotos, como es Leonardo Gariglio con su R18, y el piloto del Volkswagen Polo, hablamos de Luciano Beltramo, no pudiendo completar tanto el día sábado como el día domingo. Es momento de establecer la primera pausa aquí en Rally Show. No se despegue la pantalla para seguir disfrutando de este Rally Cordobés. Ya volvemos. Vamos a seguir desarrollando clase por clase con las mejores imágenes, con las clases restantes de este Rally Cordobés desde aquí, desde Achiras. Disfrútenlo. Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 480-6823. Mediterráneo, estamos cerca. Pasamos ahora a la clase N1, donde los primos Lucas y Gastón Solera ganaron cómodamente tanto la etapa del día 1 como la etapa del día 2, con un tiempo de 1 hora, 24 minutos, 26 segundos, 2 décimas.
54 segundos, 8 décimas. Para la dupla de Despeñaderos, hablamos de Rubén Montoro junto a Clemar Canelo. Tercer lugar y una muy buena carrera pudo terminar después de un año Gabriel Cardoso, el piloto de Villa Totoral, subiéndose por primera vez al podio dentro del Rally Cordobés. El cuarto lugar le correspondió a Marcelo Cuevas, el piloto de Villa Carlos Paz, navegado por Franco Paglietta. Quinto, para los oriundos de la ciudad de Río Cuarto, hablamos de Gabriel Cornu junto a Mariana Cornu. Con muchísimos problemas el fin de semana, principalmente la etapa del día 1, el sexto lugar correspondió para el piloto de Córdoba Capital. Hablamos de Matías Brenzoni junto a Federico Baratella con su Fiat Palio. Por su parte, el piloto capitalino Héctor Porcio, saliendo segundo en la etapa el día 1, no pudo hacer el día domingo por compromisos personales, esperando el rally de Vallehermoso. Es momento de hablar de la clase menor, la N2, donde una victoria contundente, tanto la etapa del día sábado como la del día domingo. La victoria se fue para San Francisco en manos de Juan Carlos Grasso con un tiempo de 1 hora, 28 minutos, 44 segundos, 2 décimas. El Ford Ka de Roberto Canale junto a Lucas Tonelli llegó en el segundo lugar a 1 minuto 20 segundos 2 décimas. El tercer lugar le correspondió a Sebastián Basel junto a Sebastián Cravero a 2 minutos, 6 segundos, 4 décimas de Juan Carlos Grasso.
Debut dentro del Rally Cordobés para Mariano Preto junto a Matías Noto, ubicándose en el cuarto lugar dentro de la clase. Quinto lugar para Sergio Dominici, navegado por Eduardo Novelli, y en el sexto lugar para el de Villa María, Germán Rivera. Cabe destacar el abandono de Hugo Grenat, ya que venía en la etapa del día 1, siendo el segundo a 3 segundos 6 décimas, y sufrió una salida de camino y debió abandonar la competencia. Al igual que el Forca de Hernán Echeverría, que venía tercero en la etapa del día 1 y quedó empantanado en el primer especial del día domingo. Nuevo corte publicitario aquí en nuestro programa y ya volvemos con más Rally Show. No se vaya. Mediterráneo, concesionario oficial Renault, Avenida Castro Barros, esquina Carafa, teléfono 480-6823. Mediterráneo, estamos cerca. Excepcional como ha salido todo, creo que ha sido una verdadera fiesta. El comportamiento de la gente espectacular, porque no hemos tenido que escuchar, creo que ni una queja siquiera por parte de la policía. Todo ha andado bien, no ha habido ningún inconveniente que pueda empañar esto, así que realmente una verdadera fiesta, y más para nuestra localidad, que siendo una localidad, como hemos visto, tan pequeña, podemos llegar a hacer esto. Realmente un esfuerzo muy importante desde la municipalidad y toda la gente que colabora, muchísima gente particulares que están colaborando en esto, en la organización, lo mismo el aporte que tenemos desde la provincia, en este caso de la lotería, de la agencia Córdoba Turismo, la policía de la provincia, bueno, y mira, es una lista interminable de agradecimiento que tenemos que hacer a los medios de comunicación, como en el caso de ustedes, aquí presentes, también la prensa que tenemos más cerca, como es LB16 Radio Río Cuarto, como es Diario Puntal, como es Diario La Villa del Villa Mercedes, el Mercedino, como es LB15 Radio Villa Mercedes, que son emisoras y medios periodísticos muy cercanos, que nos dan una mano en todo esto, en cuanto a publicidad, en cuanto a hacer conocer. Nuestra meta, nuestra intención es que a través de eventos como este, a Chile se conozca y que trascienda, digamos que trascienda a la provincia y a la nación, al país. Muy conforme con todo, con ustedes, con los pilotos que deciden venir a esta carrera, y que realmente he conversado con varios de ellos y me han manifestado de que es una carrera que les interesa muchísimo, porque no tienen que hacer muchos kilómetros de enlace, es muy poco el enlace, y aparte los prime les gustan, son muy interesantes para tanto para manejo como para velocidad. Así que bueno, creo que no podemos pedir más, porque hasta realmente el tiempo también nos ha acompañado. Vos ves que tanto el día que largamos, que era el viernes a la tarde y pensamos se va a poner frío, una tarde bárbara, pudimos hacer todo como estaba previsto, y bueno, ya ayer yo también, un día muy lindo. Así es que simplemente agradecimiento a todo. Y también te digo agradecimiento a ustedes, la prensa principalmente, a todos los medios de prensa, a la organización de Acril, bárbara, porque ayer hubo un pequeño inconveniente con un auto que lamentablemente ese auto sufrió consecuencias que se destruyó totalmente, pero yo precisamente andaba en el número 0, y ahí pude darme cuenta de la importancia que tiene el tipo de organización que lleva a cabo Acril, la policía, los bomberos, la coordinación que había. Realmente estábamos en un lugar donde no teníamos señal en los celulares,
Y yo escuchaba y veía qué pasó, qué es lo que no pasó. Porque nos hicieron volver al cero, que transitáramos en contra del sentido de la carrera. No quería volver, le dijeron, no, está todo parado, volve hasta el puesto. Pero perfecto, realmente creo que no quedaban de detalles. Posiblemente si ha habido algún error, sin lugar a dudas que se debe ser por parte nuestra. Pero bueno, vamos puliéndolo año a año y creo de que esto ya es una fecha que en el calendario provincial tiene su importancia. Para nosotros, muchísimo. Ya está, creo que está insertada dentro del calendario provincial. Bueno, desde ya el equipo de Rally Show le agradece por todo lo que ha hecho por nosotros y si Dios quiere estaremos viendo el año que viene. Bueno, sí, esperamos que sea así, que nos podamos ver el año que viene y a lo mejor con alguna novedad, algo distinto. Digamos en cuanto a los circuitos, tratar a lo mejor de acortar más los espacios de enlace y aumentar lo que es Prime. Punto final para estos 30 minutos a puro Rally Show con todas las mejores imágenes. Los espero el próximo jueves a las 20:30 horas aquí por la pantalla de Show Sport. Gracias por su compañía.